El día de la operación, el 22 de abril, a las 15:23 horas, estaba dada la orden para la intervención, la ejecución de la operación militar de rescate Chavín de Huántar. Se realizó a la detonación de 3 explosiones en la sala, en el comedor y en la biblioteca. Habían unos requisitos básicos para poder iniciar la operación, ¿no? Que era que el 60% de los terroristas esté en el primer piso y que en ese momento los líderes estén jugando fulbito. Justo ya el momento de que se dio la orden, ¿no?, para el inicio de la operación, se produjo un vuelo rasante de un helicóptero. Fueron segundos de repente que un poco desconcentró a todos porque no teníamos previsto. Entonces esto obviamente alertó en cierto modo también a los MRTistas, lo cual permitió de que no causara el efecto que queríamos con los explosivos, ¿no? Al momento de la espera de la hora indicada, nosotros esperábamos justamente que se dé la operación con la primera explosión. Y eso se demoró unos segundos. En ese momento yo pensé que la operación estaba fallando. A las 3:23, yo fui la persona que activó las cargas cuando me dieron la orden. Hubo un primer fallo porque yo había dispuesto de 3 sistemas para poder activar las cargas. El primer sistema era con la luz de la energía externa. A la hora de la hora, teníamos unos ventiladores que estaban a lo largo de los túneles y hacían algo de ruido. Y alguien tomó la iniciativa de desconectarlos, sin darse cuenta que me quitó la energía a mis explosivos. Y a la hora que me dan la orden de activarlos, simplemente no se activaron. Yo, sin pensarlo, instintivamente cambié todo el sistema al sistema alterno y funcionó, ¿no? Había el temor y el riesgo de que justamente las detonaciones puedan perforar los pisos de la segunda planta y pueda desencadenarse de repente en unas muertes innecesarias, involuntarias de los propios rehenes. La orden que nosotros recibimos fue preparar una carga que permita romper, fracturar la losa del ambiente y poder, la onda expansiva, poder afectar el área, atontar, que esa era la idea, a los terroristas para que los grupos de asalto pudiesen hacer su trabajo de seleccionar entre el enemigo y el amigo en este mismo edificio que tiene la misma estructura que el edificio original. Hicimos una detonación en la cual yo me paré en el segundo piso y con mi gente activamos la carga y me di cuenta de que se iba a mover, pero no iba a afectar el segundo piso, que eso era lo que queríamos. Entonces ya teníamos el cálculo del explosivo y los daños ya los teníamos calculados, ¿no? Como lo podemos ver acá y también se pueden apreciar en las tomas reales que se logró el objetivo deseado, ¿no? Se hizo la apertura y también se afectó un poco la parte del techo. Asimismo, se sabía que tenían un arsenal de armamento, municiones y explosivos en la segunda planta, denominada el cuarto G, en la cual la idea era que no lleguen a ese cuarto porque ahí estaba todo el arsenal y podían obviamente causar las mayores bajas a la fuerza de intervención. Entonces se tenía que lograr la neutralización de que ellos puedan emplear ese material. Mi objetivo principal era el cuarto G. Luego de la primera explosión, que fue como dar inicio a la operación, nosotros llegamos hasta acá entrando por el área de servicio y pusimos una brecha para hacer un forado y entrar por la pared. Luego de que hicimos el forado, activamos las cargas. Acá habían 2 balones de gas que explotaron junto con toda la carga y volaron toda la pared. Una vez que nos repusimos de esa onda explosiva, esa carga explosiva tan fuerte, entramos al pasadizo y nos encontramos con 3 cilindros de agua. Estaban llenos y pesaban mucho, entonces teníamos que sacar. Una vez que los hemos sacado los cilindros, hemos comenzado a cumplir nuestro objetivo. La primera pareja de comandos entró al primer cuarto, que era el comando Vargas Ramos con el comando Gustavo Jiménez. Entonces acá se coloca Vargas Ramos en esta posición
para poder entrar, y su pareja, que era Gustavo Jiménez, se pone en esta posición. Como recién empezábamos la operación, yo me imagino que el terrorista logró ver que acá estaban los comandos y disparó dos veces. Y una de las balas le cae en la espalda y le perfora un pulmón. ¿Qué él hizo eso? De acuerdo al entrenamiento, se puso simplemente, se sentó a un costado y quedó sentado ahí, para no interrumpir la operación. Mientras sucedía, mientras él estaba acá, Vargas Ramos, que se encontraba aquí, comienza a enfrentarse con el terrorista, ya frente a frente. Y una vez que entra Vargas Ramos, se encuentra con Justi. Y Justi le dice de que el terrorista se encontraba a su espalda. Lo único que hace Vargas Ramos es sale, y el terrorista agarra y le dispara a Justi en venganza. Y ahí es donde muere el magistrado. Mientras sucedía eso, la segunda pareja entra por otro cuarto, domina su cuarto, entra por el baño y eliminan a ese terrorista. Al momento de la explosión, nosotros teníamos la responsabilidad de salir por un túnel al área del pasto y de ahí aproximarnos con todo mi equipo en ese sector. Y entramos donde nos encontramos con algo que no pensábamos que existía. Era otra segunda puerta. Esta área es el área del ensayo. Acá ensayamos nosotros, pero nos encontramos con una segunda puerta. Uno de los comandos, dada la situación, ve esta puerta ya un poco afectada por la primera onda explosiva y toma la decisión de patearla. Al momento que la patea, se encuentra con una trampa explosiva. Esta trampa hace que, lamentablemente, le afecte la pierna y termine lesionado totalmente. Este comando, aún así sangrando y herido, sigue cubriéndonos y sigue dando seguridad en todo el sector. Se dio la explosión principal. Hemos saltado hacia el jardín y hemos empezado a correr todo el equipo. Aproximadamente 8 comandos hemos corrido por el jardín. Y a la altura, más o menos, faltando unos 15 metros para la embajada, es que recibe un disparo en la rodilla derecha. Yo me puse un pequeño torniquete en la pierna. Y bueno, mis compañeros, como me vieron herido, me dijeron: mi capitán, usted está mal, póngase usted tercer hombre. Primer hombre estaba el teniente Hurtado, segundo hombre estaba el capitán González. Y me dijeron: no, mi capitán, no te podemos entrar. Me darán a mí, le darán al capitán González, pero usted neutraliza a los hostiles. Entonces, en ese momento es que hemos entrado, hubo un intercambio de disparos, se aseguró el sector, se neutralizaron a los terroristas, y una vez que fue eso, ya empezaron a bajar los rehenes por ese sector. Se da a las 15:23 la explosión inicial. Comenzamos a abrir los comandos. Fue más rápida por el sector que nos corresponde. Fue cuando el equipo se detiene en este sector, porque el comando Valer, que se había ofrecido por la voluntaria de proteger la vida del canciller Tudela, cae abatido en la puerta de la terraza, y el cadáver es llevado hasta el ángulo de las gradas. Desde la primera explosión nosotros no teníamos más de 3 minutos en llegar, supuestamente más de 3 minutos en llegar a nuestro punto. Como el cuarto G se convirtió en uno de los cuartos más importantes, si yo no cumplía la misión, para eso un plan alterno era de que desde el otro lado venga el comando Valer y él entra al cuarto G. Entonces, como nosotros tuvimos acá varios obstáculos, entonces nosotros pensamos de que ellos ya habían llegado primero que nosotros. El equipo ha ingresado por este sector, el ángulo de la terraza, porque el terrorista Cone, que estaba en el interior, estaba ejecutando disparos. Y a la hora que ya la presión del equipo de la primera planta comienza a presionar al terrorista, hemos logrado entrar y hemos comenzado a tratar de recuperar la mayor cantidad de rehenes. Somos los comandos, hemos venido a rescatarlos. Esas son las impresiones nuestras para romper ese miedo, ese temor de ellos. Y ellos, de rodillas, gateando, salían porque ya se había dado la autorización para evacuar. Mientras sucedía esto, nosotros seguíamos avanzando por acá. Y donde yo me encuentro con el terrorista, frente a frente, porque los dos nos vimos, él ya estaba acá en el medio de la puerta y yo estaba acá. Entonces, cuando nos hemos visto los dos, él simplemente se ha metido al cuarto y yo le he disparado. Entonces, y nos hemos enfrentado los dos acá. Él disparaba y yo le disparaba. Él no me dejaba entrar y yo no lo dejaba reaccionar. Entonces, ¿qué hizo él? Acá adentro yo me imagino que había una caja de granadas y comenzó a lanzarnos granadas de mano. Y eso fue lo que agarró y lo que nos produjo pues un obstáculo inicial. Mi pareja perdió el pie, yo quedé momentáneamente ciego por la onda explosiva y donde activamos el plan B para que vuele el techo.
Una vez que el inmueble había sido dominado ya por el grupo, por los comandos, me avisaron que había personal herido en la segunda planta, muy mal herido. Así que subí y me encontré primero con el magistrado Justi, que estaba en este ambiente, recostado sobre esta pared y con, lamentablemente, sin signos vitales, con una lesión en la femoral, que fue lo que ya nos enteramos después, porque había perdido muchísima sangre, estaba con un shock hipovolémico. Hicimos con el resto del equipo médico y enfermeros las maniobras de resucitación para poder atenderlo, pero lamentablemente él ya falleció. Apenas terminamos la atención con Justin, nos dirigimos al pasadizo donde se encontraba el comando Jiménez, herido también de gravedad. Él tenía múltiples lesiones por esquirlas en todo el cuerpo y también una de mucha gravedad en el cuello, en la parte central del cuello, la cual presumimos que fue la causa de la muerte de él, ¿no? Ya que tuvo impactos en diferentes órganos vitales por las esquirlas. En la parte de la escalera éramos un equipo de 2 médicos y 2 enfermeros, los cuales atendimos a varios heridos, entre ellos el más delicado fue el comandante Valer, el cual llegó a nosotros con lesiones múltiples en abdomen y tórax, las cuales eran de compromiso mortal, ya que habían lesionado, después nos enteramos, el hígado y el pulmón derechos, y con lesiones demasiado extensas, las cuales pues provocaron rápidamente la pérdida de sangre y la muerte. Cuando ya terminó toda la operación, nos dieron la orden que formemos en el frontis de la embajada. Estaba todo el mundo reunido. Cantamos el himno de los comandos, el alma fuerte. Bueno, comenzaron los festejos, los comandos, pero creo que en esa euforia de la gente, de cantar el himno del ejército, el himno del CENEPA, el himno nacional, como que uno se da fuerza, se da valor y bueno, y rompe esa tensión que tuviste en ese trayecto de lo que hiciste, ¿no? en la operación. Temor tenemos todos, miedo nos da a todos, pero nos sobrepusimos ese temor y teníamos que cumplir la misión. Habíamos entrenado, estábamos preparados y simplemente estábamos concientizados a cumplir la misión a costa de nuestra propia vida. Estos 25 años obviamente nos trae la reflexión a todos los que hemos participado en esta operación, porque es un legado que nosotros transmitimos a nuestras generaciones de militares y, por qué no, también de civiles que queremos que nunca se olvide, ¿no? Porque hoy en día los jóvenes son los actores protagonistas, digamos, de nuestra realidad en nuestro país. Nosotros hicimos nuestra parte. Las nuevas generaciones tienen que hacer su parte por esta nuestra patria querida que tanto amamos. Ya a medianoche me trajeron la bala y lo curioso es que me enseñaron la radiografía y la bala, ¿no? Se supone que debería estar así en la pierna, pero estaba hacia abajo. Entonces me dijeron que iban a tener que hacerme un conducto completo para sacar la bala. Esas son las condecoraciones que tiene un comando, ¿no? Un comando, las mejores condecoraciones no son las medallas, los diplomas, sino el barro de la operación, el sudor, y a veces la mejor condecoración es el agujero de una bala asesina que no cumplió con su cometido. Thank you.
Nosotros los comandos, en ese momento, cuando terminó la operación, recitamos una oda que es muy característica de nosotros y acompaña a los comandos que recientemente han muerto, comando Valer, comando Jiménez. Se llama Alma Fuerte. No te sientas vencido a un vencido, no te sientas esclavo a un esclavo. Trémulo de furor, siéntete bravo y acomete feroz a un malherido. Sé como esclavo vencido que el viejo ring vuelve a ser esclavo. Sé como Lucifer que nunca reza y como Jesucristo que nunca llora. Obtén del viejo roble la grandeza que necesitando el agua no le implora. Y cuando llegue el momento de morir, ruede por los suelos vociferando venganza a tu cabeza.